Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Doris Por, si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver, yo ya estuve echando a lavar. Estuve echando mis sábanas, las de Mateo, y las cobijas con las que cubrí los sillones. Ya son las 9 de la mañana. A ver, 9:14. El día de hoy estuve yendo a dejar a Mateo. Hoy es lunes y hoy no, esta semana no voy a estar lavando trastes ni limpiando la cocina. Ya me despidieron, chicas, ya me despidieron. Pero pues no, ya casi siempre que voy con mi vecina nada más es en la temporada de diciembre, porque ella trabaja dando clases de costura. No, de tejido. Entonces, pues ahorita en el tiempo de calor y ya van a ser vacaciones, pues ya prácticamente su trabajo. El trabajo pues ya no baja mucho y pues ella ya está en su casa. Así que pues esta semana ya no voy a estar yendo. Así que ya pues no, ya no voy a estar yendo, ya no tengo trabajo. Pero pues vamos a ver qué es lo que vamos a estar haciendo, si ya sea que vendamos algo o pues ahí vamos a ir viendo qué es lo que voy a estar haciendo. El día de hoy también fui a pasé a la lechería porque ven que mi vecina me daba la leche. Entonces, pues para no estarme quedando sin leche, ya pasé a la lechería. Miren, ya me dieron mi tarjeta bien rápido. Miren, me dieron mi tarjeta y me van a estar dando leche martes, jueves y sábado. 3 días. Así que ya pues ya de la leche ahorita no me preocupa. Nosotros pues nos gusta esta, y aparte porque casi siempre la tomamos en licuado. Y pues a mí nos funciona bien esta leche. Solo que yo nunca había sacado la tarjeta. Porque pues como Mateo no iba a la escuela, la lechería está por donde va Mateo a la escuela. Entonces cuando iba al kinder, pues el kinder lo tenía aquí cerca. Y para ir a la leche pues tenía que ir más, por decir, la lechería está en el otro pueblo. Entonces pues no, o iba a dejar a Mateo o iba a la leche. Pero ahora que ya que ya me queda la lechería de paso, cuando voy a dejar a Mateo voy a pasar por la leche porque me toca de 7:30 a 8. Así que pues me va a dar el tiempo bien. Hoy ya no había leche, pero mañana martes ya estaré yendo por mi leche. Porque pues ya sea que luego para los licuados o para, no sé, un arroz con leche o así, pues funciona bien esta leche. Pues es la que prácticamente he tomado toda mi vida. Pero bueno, les digo, así que ya pues trataré de ponerme más activa aquí en YouTube, porque pues ya saben, también es mi ingreso extra, aunque pues no es tan constante. Yo sé que pues no cobro cada mes, pero pues hay que echarle ganas, chicas, hay que tratar de lograrlo para que pues al menos también de aquí de YouTube sea una ayuda para mí. Y pues también, si le pongo más ganas, obviamente hay más posibilidades de que juntemos nuestro pago. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Y pues a mostrarles mi vida rutinaria de una ama de casa. Yo sé que la vida de todas nosotras pues es así, escuela, quehacer, comida,
Y les digo que casi cuando estaba yendo, pues no les grababa porque yo andaba así. Aunque dijeran, ay, es 1 hora, 2 horas, pero es tiempo que pues yo absorbía de aquí de mi casa, ¿no? Y pues ya andaba yo siempre a las carreras. Pero hay que ponernos las pilas. Bueno, me voy a poner las pilas para tratar de grabarles un poquito más. Y pues esperando que ustedes me apoyen. Ustedes son las que me motivan a seguir aquí también. Porque pues si no, ya YouTube lo hubiera dejado desde hace mucho tiempo. Aunque me gusta, también yo sé que a veces, aunque diga, ay, pues de poquito y ahí está, ¿no? Pero les digo, así es esto, así que ya lo de hoy, ya eché las sábanas. No tengo ropa, tanta ropa porque lavé el día jueves. Pero el viernes, el sábado, el domingo no hubo agua. Así que hasta hoy lunes. Por eso ya no eché mis sábanas. Pero ya les tocaba una buena lavada. Aparte que el día de anoche el bebé vomitó mi cobija. Porque le di medicina de que creen que ya está por brotarle los dientes y andaba bien, bien chillón. Y dije, le voy a dar paracetamol para el malestar, ¿no? Para el dolor. Y se lo di que lo vomitó. Y pues vomitó toda mi sábana. Así que ya las eché a lavar. También eché las de Mateo. Estoy pensando si voy a echar mis edredones porque ya hace calor, chicas. Ya en la noche hace bastante, bastante calor. Entonces, para poner algo más fresquecito, aunque en las mañanas hace frío, pero bueno, ya en puro bla, bla, bla. Y esta semana no hice compras más que fui a comprar jitomate, compré algunas cosas, pero eso ya se los muestro en otro video. Y pues mientras vamos a apurarnos. Porque, pues para aprovechar y apurarnos temprano.
Y bueno, chicas, pues ya es hora de ir por Mateo. Ya le avancé bastante al cuarto, siento yo. Ya cambié camas. El bebé durmió. Desayunamos, aunque no les mostré todo porque pues si no también me entretengo y no avanzo nada. Ya saben que con un bebé pues es pesado. Ya también eché mi cobija a lavar, ya nada más falta la de Mateo. Y eso yo creo que ya cuando regrese. Y pues lavar mis trastes. Pero bueno, yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video para que no se me aburran. Si te gusta este tipo de videos, déjamelo aquí abajito, apóyame con tu like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y miren mi dinosaurio, miren mi dinosaurio, miren mi dinosaurio. Nos come un dinosaurio. Nos come un dinosaurio. Así que ya me voy por Mateo. Y pues muchas gracias por acompañarme hasta el final. Y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Bye bye. Adiós. Adiós. Adiós.